Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a las noticias peculiares. Te saluda Manolo Álvarez Barroso y arrancamos con la información. Este que ven a continuación podría ser considerado el pingüino más agradecido que puede existir en la Tierra. Su historia se ubica en Brasil, donde un día se encontraba en la playa recubierto de aceite y el brasileño João Peralta de Souza lo rescató y alimentó. Desde entonces, el pingüino pasa 8 meses al año con João y el resto regresa a las costas de Argentina y Chile. Magallanes, nombre que el brasileño le puso al pingüino, recorrió 8.000 kilómetros en su viaje para reencontrarse con João. Un claro ejemplo que los animales pueden ser muy agradecidos. El Rey de las Mates es una aplicación disponible en iOS y Android que te permite, a través de ejercicios de suma, resta, multiplicación, división, estadística, entre otras características, desarrollar rápidamente habilidades mentales, mejorando la capacidad de análisis numérico. Lo mejor es que en cada categoría el usuario debe obtener una cantidad de puntos específicos para avanzar a los próximos niveles, lo que desarrolla tu nivel de competencia. Vladimir Anishkin es un miniaturista siberiano que ha creado dos libros de 70 por 90 micrometros y son considerados los más pequeños del mundo. Estos estarán expuestos en el Museo Sordo Ruso de San Petersburgo, donde además se exhiben varias de sus pequeñas obras. Un artista muy peculiar. La playa Zicatela está ubicada al oriente de Puerto Escondido, en el estado mexicano de Oaxaca. Con cerca de 100 metros de ancho y 4 kilómetros de largo, se encuentra entre los principales destinos para practicar surf en el mundo. El clima es caliente y hospitalario, y muchos visitantes de Europa, Canadá y Estados Unidos lo eligen como destino principal. No pierdas oportunidad de conocer este paradisíaco lugar. Cuando nos exponemos al sol, nuestra piel cambia de color debido a la radiación que estimula al cuerpo a autoprotegerse, y esto lo hace escudándose a través de un mecanismo en el que se producen más melaninas, la cual filtra parte de la radiación minimizando el efecto. Es por esto que el color de la piel se oscurece. La recomendación es aplicar bloqueador solar, esto para minimizar los efectos, y en caso de acudir al albergue o a la playa, busca bloqueadores resistentes al agua. Hasta aquí la información, se despide de ustedes Manolo Álvarez Barroso en la edición Berwin Clan y nos vemos hasta la próxima.